Danilo Galeana. Periodismo y pasión. Contacto directo. La noticia desde la calle está en tu radio. Móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Hola, Danilo. Bien, bueno, buenos días nuevamente. Bueno, decir que ahora estamos acá en comisaría, en la oficina del subcomisario Facundo Fioravanti. Dani, así dialogan por los hechos de este fin de semana. Sí, que ha sido un fin de semana bastante movido, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, para que nos cuente qué ha pasado durante el fin de semana. Bueno, tuvimos un hecho lamentable de un robo a mano armada que fue el día 25. Se hace presente la empleada de un comercio que está ubicado en calle San Martín al 2200 aproximadamente, en esquina. Sí. Es un kiosco en el cual la empleada, la joven, estaba trabajando y siendo las 00:50 ingresó un masculino con un casco colocado en la cabeza que le tapaba el rostro y, bueno, en ese momento extrae un arma de fuego y tras la intimidación le sustrae teléfono celular particular de la joven, otro teléfono celular que estaba en el lugar, que es del comercio, y el dinero en efectivo de la recaudación, que rondaba los 3.000 pesos aproximadamente, para luego darse a la fuga, donde una vez que está afuera aparentemente lo esperaba una moto posiblemente de gran cilindrada con otro masculino también que tendría el rostro con un casco puesto. Ajá. Y se dan a la fuga. O sea, es uno solo el que ingresa, digamos. Claro, y el otro hacía, suponemos que hacía de campana, y a su vez lo estaba esperando con la moto en marcha para fugar rápidamente del lugar. Ajá. Así que se está trabajando, más allá del video del comercio, el personal del gabinete estaba tratando de ubicar otros videos particulares que pueda haber en la zona, y aparte de los municipales, como para ver si podemos tener alguna otra característica de la moto, de la vestimenta, ¿no? No se quitó el casco en ningún momento, ¿verdad? No. Ingresa directamente con el casco puesto. O sea, digamos, tal vez tenía algún conocimiento de que en el lugar había cámaras y demás, ¿no? Sí, es evidente que se tapa el rostro por esa situación. Uh-huh. Así que, bueno, estamos trabajando para ver otras circunstancias que también nos puede llevar al esclarecimiento, esperemos. Fioravanti, esto que se había corregido, porque digo, ya, digamos, o sea, si bien tuvimos una época con varios hechos de estas características, pero digamos, después esto había disminuido este índice de delitos, ¿no? Sí, tuvimos, la verdad, que un tiempo donde... Sí, recuerda que usted era prácticamente todos los días, ¿no? Estuvimos complicados con hasta 2 o 3 hechos por día de esa situación, que fue una semana, que siempre, bueno, seguramente por ahí fueron la gente que estuvo involucrada en el tema de la muerte del policía en San Pedro. Lo recuerdo. Y bueno, y de ahí se había cortado, había bajado un montón, pero bueno, este fue el que inició de vuelta esta situación. Por eso mismo digo que el personal de calle estaba trabajando y personal de la DDI también sobre ese hecho. ¿Qué más pasó? Después tuvimos una situación por un llamado de un robo en una tienda. ¿Tiene distribución? En un comercio que está ubicado en Colombres y Anchorena. Sí. Esto fue a la madrugada, en horas de la madrugada, más o menos a las 5 de la mañana, hubo un llamado. Perdón, a la 1 o 2 de la mañana. Un llamado donde daba cuenta de una rotura de vidriera de un comercio, lo que avisa el llamado entrante, ¿no? Los móviles que estaban en las cercanías por el tema de la nocturnidad y demás, en zona céntrica, se acercan al lugar. Y bueno, sorprenden a 4 masculinos que al ver la presencia policial se comienzan a retirar. Y bueno, se logra la aprehensión y el secuestro de prendas de vestir que llevaban encima y ocultas entre la ropa. Son 4 masculinos, 2 de 18 años, 1 de 20 y 1 de 30 años. ¿Tienen relación entre sí? Es lo que se estaba investigando. Por el momento, bueno, nosotros le comunicamos la novedad a Fiscalía. Sí. Y dispuso, bueno, una carátula de robo agravado en vía pública,
que fue en Poblado y en Banda. Ajá. Exactamente. Entonces, bueno, los mismos, el doctor Granda con Buentino le pidió la detención, que se pase la aprehensión en detención con el juzgado de garantía, y estamos a la espera de eso, mientras nosotros estamos haciendo el tema de los legajos y demás de los detenidos, por si van a ser remitidos a otra seccional. Pero para ustedes, bueno, digo, ¿ya los habían detenido en alguna otra oportunidad? Dos personas tienen antecedentes. ¿Dos de los cuatro? Tenido, sí, los otros dos no. Pero bueno, si se logra establecer de que actuaron en conjunto, es un delito más grave, y bueno, por ahí tenemos la suerte y quedan detenidos. Uno de ellos termina lastimado, ¿verdad? Sí, en la rotura del cristal se lastima. Fioravanti, ¿y puede ser que había una mujer también involucrada? Bueno, que se está tratando de determinar. Se está tratando de determinar. Está el comentario, y bueno, con el tema de los videos y demás que se van a obtener para mirarlos y tratar de identificar si hubo más personas, se habla de que podría haber una femenina, claro, y dos masculinos más, pero no estamos seguros, no tenemos la certeza todavía. Hay sospechas también de que aparentemente un sujeto estaba como oficiando de campana ahí en el lugar hasta tanto cometen el ilícito. Sí, no lo tenemos certificado, pero es muy probable que sí, que haya estado en el lugar mirando, ya le digo, por los móviles estaban, ya con el horario después de las 0 horas empezamos a cubrir, a reforzar lo que es la zona céntrica de la concurrencia de la gente que sale a los locales bailables, sale a los lugares de expansión nocturno y demás, y bueno, teníamos móviles en el centro, y bueno, a su vez cubrimos las cuadrículas de los barrios. Pero bueno, los móviles llegan inmediatamente y se logra la aprehensión de estos cuatro. Pero no descartamos de que haya habido más gente que se haya ido minutos antes a que llegue el arribo del móvil. ¿Qué más ocurrió? Después tuvimos una denuncia ya el 26... perdón, el 25, denunció un masculino que en calle Paso, al 3:20 aproximadamente, el hombre se ausentó de su morada. Sí. Y al regreso constató que ignorados le habían forzado una puerta donde le sustrajeron una consola de videojuego, una PlayStation 2, marca Sony, una motoguadaña, un TV de 50 pulgadas autónoma. Y creo que algún otro elemento más que no lo tengo acá justo en este momento. Así que se le recibió la denuncia, se le dio intervención a la UFI 8 de Baradero. Este chico ya le habían robado otra vez, ¿verdad? Sí, tengo conocimiento de que le habían ingresado hace unos días atrás, un tiempo atrás, y le habían sustraído también elementos similares de la propiedad. ¿Qué más ocurrió? Después tuvimos un llamado en el día de ayer, promediando las 18:50 horas, una femenina daba cuenta que ella estaba en un lugar sobre calle Almirante Brown, en zona del Club de Pesca, sí, donde ella divisa un auto que para ella era el auto que le habían sustraído. A todo esto nosotros comisionamos el móvil para entrevistar a la femenina. ¿Era de acá la mujer? Sí, es de acá, de la localidad. Ajá. La señora le explica al personal sobre esta situación. El auto estaba ahí en el lugar, así que bueno, ubicamos a la persona que lo conducía. El auto se trata de un Fiat 147 de color azul. Y bueno, el control que le hacemos frecuente a cualquier vehículo, se le solicita el número de los papeles, que bueno, tenía parte de los papeles, y bueno, se le controla la numeración del dominio, chasis y, claro, motor, y bueno, se puede constatar que el dominio, si bien no tiene secuestro, pero bueno, al sistema informático que nos saltan los números de chasis y motor, no coincidía con el que está grabado en cristales. Los cristales tienen otro dominio grabado. Sí. Y el número de chasis tiene un RPA, que es, este sistema se usa cuando los números sufren una deformación, claro, una adulteración por algún accidente o por algo, y se hace una reparación. Y en este caso, la torreta donde estaba el RPA también a un costado tenía un número de chasis que no corresponde
al vehículo, así que... O sea, cada parte del auto con una numeración totalmente distinta. Exactamente. A lo que hace al sistema informático no eran los mismos, así que bueno, le dimos la... procedemos al secuestro, al traslado a la dependencia, y trajimos a la damnificada y tanto al ocupante del auto. Sí. Y una vez que mantuvimos consulta con Fiscalía, ahí es donde tomamos conocimiento que Fiscalía había recepcionado días antes una denuncia por el tema del vehículo a la señora, en el cual esta mujer aparentemente había llevado su vehículo a reparar hace un año y medio, dos años, a un taller de acá de la ciudad. Ajá. Y bueno, en un momento la señora, bueno, no tuvo oportunidad de poder retirarlo, bueno, tenía dinero para la reparación, y cuando ella consigue el dinero y va, constata que el auto no estaba más en el taller, así que bueno, aparentemente un familiar o una expareja había retirado el mismo, y es ahí donde se produce la desaparición del robado. Así que Fiscalía dispone que se secuestre, que quede todo secuestrado y que se lleven las actuaciones para la resolución tanto del sumario como del vehículo, a ver qué van a hacer. ¿Y la persona que lo tenía en su poder, qué manifestó? ¿Cómo lo compró, cómo lo consiguió? No, ellos lo compraron en buena fe. Así que esta gente tiene unos papeles, claro. Así que bueno, van a tener que darle explicación al fiscal, seguramente cuando lo cite a tomarle testimonial y ver cómo llegó el auto a manos de ellos. Pero bueno, hay que ver también si no sufrió alguna adulteración en el tema del chasis y demás, que sí. Eso va a surgir a posterior pericia. ¿Qué más ocurrió? Y después tuvimos una denuncia en el día de ayer de un joven masculino de 34 años que en calle Martín Fierro al 1340 aproximadamente, este joven había dejado su motocicleta Corning 110 de color azul y gris enfrente de su casa del lugar. Se acostó a dormir, ¿no? Y al levantarse el día 25 a la mañana, cuando va a hacer uso del rodador, le faltaba la misma. Uh-huh. Así que radicó la denuncia, se le recibió por hurto y también se trabaja en esa denuncia. ¿Pasó algo más? No. Eso es más o menos todo lo que pasó. Dígame, sobre los camping, ¿hubo alguna denuncia por alguna sustracción de algún elemento a los turistas? Hubo un llamado, justamente estaba hablando con la notera suya, del camping Luz y Fuerza. Ajá. Esto ocurrió más o menos 5 de la mañana. ¿Del domingo? La gente que estaba en el lugar constata que le habían sustraído elementos aparentemente de que tenían ellos utilizando sobre la mesa y las cañas. Fue el móvil, entrevistó a las partes y se comprometieron a venir a hacer la denuncia, pero bueno, nunca vinieron, no tenemos la denuncia de los mismos. Bueno, el fin de semana pasado pasó exactamente lo mismo, y la verdad que también ahí juega un poco la dicotomía de cómo se avanza en una investigación sin denuncia y si también el lugar no instrumenta algunas medidas para con eso, ¿no? Bueno, justamente estábamos hablando del tema de por dónde será el ingreso, ¿no? Porque ya que todo está delimitado por alambrado. Por alambrado, ¿verdad? Claro. Si por ahí es por el agua, y se toman su tiempo para poder ingresar con alguna canoa o algo y hacer la sustracción. Yo lo dudo, yo creo que para mí ingresan directamente por sorteando el alambre perimetral, aprovechando la tranquilidad del lugar y demás. Sí, muy probable. Pero bueno, el lugar tendría que tener seguramente algún sereno o algo que también claro. Esté brindando una especie de protección o algo a la persona que concurre al lugar para pasar el fin de semana. ¿Y en la mutua también puede ser que pasó lo mismo? No tenemos llamados, no descartamos que haya pasado, pero llamados no tenemos. El único que existió fue de este camping y ya le digo, la denuncia no la tenemos porque no vino a denunciar. Uh-huh. Sobre el hallazgo del cuerpo de Toledo, ¿ustedes tomaron alguna intervención, Fioramanti, o directamente? No, el llamado ingresó al destacamento Alsina. Sí. Y bueno, el destacamento Alsina, el encargado, le dio conocimiento a prefectura sobre esta situación y al destacamento Isla, y bueno, se encargaron directamente ellos, así que nosotros ya no intervenimos en lo que fue el hallazgo del cuerpo.
Bueno, las últimas. Me contaron que el fin de semana había una situación que se había dado allí en el Radio Céntrico, calle Radio que ocupa calle Araoz, Oro, San Martín, Malavia, extendiéndose hasta algunas zonas más, donde aparentemente los mismos vecinos dieron aviso porque supuestamente habían escuchado ruidos o habrían visto la presencia de personas sobre los techos, y hasta algunos se aseguran de que estaban armados y que el personal policial estuvo en el lugar. Sí, asistió el llamado, pero bueno, en la situación, cuando pasa esto, nosotros lo que hacemos, si es en una zona, en este caso tratamos de rodear la manzana con los medios que tenemos disponibles en ese momento, y bueno, tratamos de darle, si los vecinos colaboran, darle aviso, ir avisando sobre la situación y tratar de subir a los techos, para que no haya una situación conflictiva en cuanto a que un vecino sienta ruido y por ahí tenga un arma particular y trate de defender su propiedad y bueno, hay un enfrentamiento con un efectivo nuestro que está arriba justamente buscando a los malvivientes, ¿no? Pero bueno, no tuvimos denuncia de robos del lugar, sí, bueno, el llamado y la queja de los vecinos de que andaba gente sobre los techos, pero no se ubicó a nadie, ninguna persona ajena a las viviendas del lugar. No hubo ningún faltante ni nada por el estilo. No, no, por el momento no. Bien. Le dejo un saludo, gracias por habernos atendido. No, no, por favor, que tenga buen día, hasta luego. Igualmente. La palabra del subcomisario Facundo Fioravanti hablando con nosotros en el contacto directo desde la comisaría. ¿Algo más, Claudia, desde ahí? No, desde acá nada más, Dani, sí, decirle, por supuesto que estuvimos mientras estábamos esperando para que nos atienda acá Fioravanti, de ver cómo trasladaban, ¿no?, a los detenidos. Estuvimos mirando un poco, Qué bárbaro, ¿no? ¿no? Más que nada porque, bueno, a veces son personas humanas y necesitan ir al baño y justo nos encontramos con ellos. Pero bueno, decir que se encuentran, pues, como dijo Facundo, acá en la dependencia, a la espera a ver qué ¿Qué sigue. resuelve la fiscalía? La Claro. justicia en realidad, en este caso, ¿no? El juzgado. Sí. Bueno. Ahí la producción te envió algo en privado para que busquemos algún dato, ¿eh? Perfecto, muy bien. Gracias, aguardo con vos un contacto nuevamente enseguida. Bien, hasta luego. Cerramos nuestro móvil desde allí, desde la comisaría. 105.7. Primero la noticia y la mejor música.